Bueno, yo creo que hay varios mensajes que hay que pasar a las chicas que están pensando en hacer alguna carrera STEM. Uno de ellos es que la ciencia no es incompatible con la creatividad, especialmente si te dedicas a un campo como en el que yo trabajo, que es la I+D, donde es fundamental ser creativos. A veces asocian que las carreras STEM son no creativas y no es cierto. Desde luego, una de las cosas importantes es viajar, salir, ver lo que se hace fuera, y también para eso los idiomas son fundamentales. Hoy en día no es solo necesario un nivel básico de inglés, sino un buen nivel de inglés. Yo creo que a veces nos faltan modelos, no sabemos que hay presencia femenina en ciertos sectores y tendemos a pensar que quizá no sea tan adecuado para nosotras, pero en absoluto. Y de hecho, yo trabajo en el sector de la minería dentro de I+D, pero hay muchas más mujeres de las que en principio pensaba. Creo que iniciativas como estas son fundamentales y ojalá cuando yo estaba decidiendo qué estudiar hubiese habido un STEM Talent Girl o este tipo de iniciativas. Creo que hablar con profesionales que están trabajando nos ayuda a ver qué carreras están relacionadas con ciertos sectores.